El sacerdote católico se refirió al tema tras las voces de algunos grupos populares que tratan de justificar las acciones negativas del asesinado John Percival Matos, calificándolo que tenía pensamiento revolucionario. No tiene nada que ver el ser revolucionario con tener acciones de esa índole. Por el contrario, el revolucionario es aquel que va delante. El revolucionario más grande que ha dado la historia es Jesús de Nazaret. Pero fue delante, poniendo el ejemplo. Sin embargo, el religioso manifestó que un revolucionario debe ser un paradigma e imitado por las buenas acciones en pro de la sociedad. No, y debe ser exactamente lo contrario. El revolucionario es aquel que por su vida, por su testimonio, por sus acciones, merece ser imitado. Ahora bien, de que tú tengas ideas, de que tú tengas concepto, una cosa es tener concepto, idea, y otra cosa es tú después aplicarlo y vivirlo en la vida de todos los días. Son dos cosas totalmente diferentes. Rogelio Cruz también se refirió al tema del presunto soborno de 92 millones de dólares a funcionarios del gobierno por la compañía Odebrecht. Ahora bien, te voy a decir la verdad, ese bulto, no va a pasar nada. Lo tienen todo, y lo tienen todo amarrado. Tienen la justicia, tienen dinero, tienen lo que sea para intentar caer a quien sea. Pero esa voz que está ahí despertando, no la podrán callar. El sacerdote encabezó un acto de entrega de juguetes a más de 500 niños del Distrito Municipal de Las Lagunas, donado por la Asociación de Supermercados de la Ciudad de Nueva York. En Moca, Rafael Martínez, AN7.